Bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto nuevamente estar para ustedes en este primer programa después de 2 semanas de vacaciones, que bueno, espero que hayan sido muy merecidas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, una biografía de un personaje político muy relevante en nuestra historia de México, que a lo largo de la historia ha causado, como siempre, cierta polémica. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el profesor y catedrático de la Escuela Normal Superior de México, Gerardo Mora. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Repito, el tema es el porfiriato. ¿Quién fue Porfirio Díaz? Es un personaje del siglo XIX que lo atraviesa y es muy importante. Él es un personaje que nace en 1830, en Oaxaca, pobre. Pierde al padre a los 3 años, tiene que incorporarse al trabajo de niño, va a estudiar primero en una escuela católica, ¿no? Y de ahí va a pasarse a estudiar leyes. Es un personaje pobre que tiene que ascender en una situación muy, muy compleja, porque el Estado mexicano, la nación, no estaba consolidada y tuvo que ir ascendiendo. Aquí lo que habría que recuperar es que es un militar que se forma no en una escuela militar, sino de forma espontánea, en los primeros conflictos políticos, especialmente empieza a participar en la Revolución de Ayutla. Maestro, y de acuerdo al método de enseñanza que usted maneja, ¿qué es lo que deberían de saber los alumnos de escuelas secundarias sobre el porfiriato? ¿Cómo abordarlo en el aula para que haya una mayor comprensión del tema, tanto en la enseñanza del maestro y aprendizaje del alumno? Eso es muy importante porque la historia no se puede banalizar. A veces los maestros tenemos problemas de interés de parte de los alumnos y tratamos de utilizar un conjunto de recursos o de información pues para que el alumno vea supuestamente el tema, y sin embargo, al quitarle la importancia educativa que tiene la historia, entonces deja de tener sentido, aunque hagamos divertido el tema. No es que lo hagamos aburrido como una conferencia de eminentes historiadores ante un público adulto que tiene ya el interés y ciertos conocimientos, pero sí tenemos que buscar la forma en que el alumno logre 2 cosas. Primero, una empatía con el tema, ¿no?, con los personajes. Y en segundo lugar, que tenga un cambio actitudinal o una reacción ante la historia. Entonces son 2 momentos muy, muy importantes que debemos de tratar de recuperar. En primer lugar, pues la historia del siglo XIX tiene grandes repercusiones en la historia del siglo XXI. Aún tenemos problemas muy similares a los del surgimiento del país. Entonces, serían 2 cosas, ¿no? La empatía, en primer lugar, hacia los personajes, la situación, y en segundo lugar, la actitud que tenemos que tener ante la historia. Ok. Profesor, ¿cómo ingresa Porfirio Díaz a esta parte al área política del ejército? ¿Cómo fue su ascenso? ¿Cómo fue el proceso de su ascenso? Después de la proclamación de la independencia en 1821, hubo una lucha
por el poder, ¿no? Recordarás en los programas que aquí has tenido, pues a Iturbide, ¿no? Santana y una serie de caudillos y caciques, ¿no? Que se disputan el poder teniendo todavía a la iglesia y al ejército con sus fueros, con su como poderes fácticos. Entonces Oaxaca empieza a intervenir, ¿no? En las pugnas entre centro y región, ¿no? Empieza a intervenir y aquí es donde comienza su carrera militar Porfirio Díaz, precisamente interviniendo en la Revolución de Ayutla. Aquí es importante recalcar que no es estos ejércitos populares, pues no eran ejércitos formales, preparados, con recursos, sino eran las propias comunidades, incluso comunidades indígenas. Entonces era importante tener una presencia con esas comunidades para poderlas dirigir militarmente. Entonces aquí está, digamos, la fortaleza que tuvo Porfirio Díaz en la guerra de guerrillas, en la guerra irregular, que le va a permitir posteriormente intervenir contra la intervención francesa y posteriormente en la lucha política por el poder. Maestro, ¿Porfirio Díaz participó en la Guerra de Reforma? Sí, claro que sí. ¿Cómo era su relación con Benito Juárez? Porque finalmente, después ahorita se aborda, me adelanto un poco, pues sabemos que, bueno, Porfirio Díaz promulga el plan de la Noria contra el mismo Benito Juárez. Entonces, ¿cómo es esta relación y cómo fue el proceso de convertirse, de llegarse a convertir el enemigo de Juárez? Bueno, aquí tienes que ver contra qué fue la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma ha sido menospreciada, ocultada, cuando tratamos los temas de historia. Le damos más énfasis a la independencia, a la revolución, ¿no? A otros acontecimientos más presentes, el 68. Y la reforma, el propio nombre como que no es muy claro, ¿no? Cuando en realidad fue una revolución, fue una guerra civil, ¿no? Y una guerra muy compleja, ¿no? Porque después de la independencia, los presidentes, la clase política, era la clase que había, era una clase conservadora apoyada en los militares, apoyada en la iglesia, que tenían un gran poder, una gran presencia, y el grupo liberal, ¿no? En el que estaba Juárez y todos los liberales de distintas tendencias, de distintas profesiones, ¿no? Porque no todos eran licenciados, ¿no? Y había militares, había políticos, había periodistas, había artesanos. Entonces, esta generación en la que participó como dirigente Juárez tuvo una gran importancia política, porque dictaminaron la forma en que iba a tomar el Estado, un Estado nacional laico, federal, republicano, ¿no? Y que se enfrentó a un conjunto de intereses que incluso generó la intervención de las potencias europeas como Francia y España, ¿no? Entonces, hay que ver toda esa gran generación de la reforma, ¿no? Que impulsó el cambio, ¿no? Un cambio político muy radical, que generó una revolución, una guerra civil, una intervención, y finalmente, cuando por diversas circunstancias internas y externas triunfaron, ese grupo se empezó a escindir por dos cuestiones, ¿no? Por los problemas de poder, ¿no? Y
por la situación nacional e internacional. Recordemos cómo era el país, ¿no? Era un país desmembrado, que acababa de pasar por la guerra donde se perdió territorio, endeudado, no había Estado, no había una unidad nacional, no teníamos los recursos. Entonces, en ese contexto es que se da el Plan de la Noria, los intentos de reelección de Juárez, su muerte, el presidente Lerdo, que sustituye a Juárez, uh-huh. y posteriormente el Plan de Tuxtepec. Entonces, es muy importante que recuperemos esta parte de la historia, esta generación que es popular, que se esforzó por tener un país más igualitario, que quitara los beneficios tanto del ejército como de la iglesia. ¿Qué significaba para Porfirio Díaz estos aspectos en su gobierno? Paz, orden y progreso. Bueno, tienes que irte a 1876, ¿no? Si tú cuentas, pues pasamos desde 1808-1810, la guerra de independencia, después España nos reconoce 7-8 años después, hay conflictos con Francia, conflictos internos entre conservadores y liberales. Entonces, si te vas hasta la derrota de la intervención y la muerte de Maximiliano, verás que ha sido una serie de conflictos, ¿no?, que mantienen atraso. Hay crisis económica, el licenciamiento de los ejércitos generó bandidaje. Entonces hay una situación muy inestable hacia 1876, ¿no? Entonces, tenemos a dos grupos, ¿no? El grupo encabezado por Porfirio Díaz, de militares que ganaron guerras, ¿no?, batallas, y el grupo, pues, de abogados, de civiles, ¿no? Este grupo de abogados y civiles que tenía incluso conflictos por el poder, ¿no? Iglesias, Lerdo, Juárez, en fin, ¿no? Y en este sentido, Porfirio Díaz, con su tradición militar, es el que decide romper el civilismo liberal y decide, a través de la fuerza, imponer un gobierno y crear un Estado. En este sentido, Juárez tuvo la limitación, pues, de no equilibrar, ¿no?, los grupos que estaban en ese momento triunfantes, se dividieron y ganaron los militares, ¿no? Se impusieron los militares. Esta imposición le lleva a Porfirio Díaz a la necesidad de sustituir o de integrar y de subordinar a todos estos grupos civiles, imponer a los militares en casi todas las entidades, ¿no?, crear un ejército a la medida, los grupos, los rurales. Entonces, él va a unificar a todos los grupos políticos por la fuerza y va a empezar a establecer una política económica, digamos, elitista, a costa, pues, de campesinos, obreros, indígenas, incluso llegando a la esclavitud, ¿no?
En el caso de los yaquis, en el caso de los yaquis y mayos, en el caso de Yucatán, uh-huh. imponen, ¿no?, una guerra genocida, ¿no?, para quitar tierras, recursos y tener mano de obra esclava, ¿no? Entonces, esto es muy importante saberlo, reconocerlo, que el alumno lo valore, ¿no? Esto es algo muy, muy impresionante, que incluso se ha querido justificar, pero que no es justificable. Y respecto a lo que usted comenta de el incremento tal vez económico del país a base de la esclavitud, ¿puede ser retroceso o progreso? Esa es la gran discusión que se tiene. Hay un grupo en Facebook que está haciendo una colecta para hacerlo en monumento a Díaz, ¿no? Y hay muchos que lo han tratado de reivindicar, ¿no? Entonces te dice, bueno, pues es que él creó el Estado mexicano, saneó las finanzas públicas, hizo grandes construcciones, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema es, ¿qué pasó con ese progreso, ¿no? Si tú reprimes las huelgas, les quitas las tierras a los campesinos e indígenas, favoreces los negocios, ¿no?, pues vas a crear un gran descontento, vas a crear pobreza, y tarde o temprano eso va a generar inestabilidad política y hartazgo, ¿no?, protestas y la revolución. Díaz se fue del poder diciendo que eran unos desagradecidos, tanto a los que favoreció como a los que no favoreció, ¿no? Entonces, el hombre no pudo visualizar que había que hacer cambios, ¿no? Se negó a hacer cambios y lo fueron abandonando las élites, lo fueron copando las protestas, hasta que lo obligan a renunciar, lo llevan al exilio, y aún sus restos están en el exilio. Entonces, ese progreso, pues hay que ver en qué terminó, ¿no? ¿Qué logró? Sin duda hubo un avance en los ferrocarriles, en las finanzas, en el crecimiento de la población, etcétera, etcétera. Pero a costa de la represión, incluso la represión a sus enemigos políticos, ¿no? Ya no digamos la explotación o casos como la represión hacia Flores Magón, ¿no? Fue hacia sus propios enemigos políticos que generó esa represión, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos a la vista, porque es un problema que tiene su repercusión en el presente. ¿Cómo influyó el positivismo en México en esos años del porfiriato? Bueno, tienes que ver que el liberalismo se desgastó, ¿no? La famosa Constitución del 57, ¿no?, el régimen parlamentario ya no dio para más. Porfirio impuso un autoritarismo militarizado y requirió otra interpretación que no fuera la liberal, porque incluso él llegó a formar parte, ¿no?, a integrar a la iglesia, ¿no?, a dejar vivir a la iglesia, por lo que tuvo que utilizar una nueva filosofía más acorde con la política y la economía del momento, ¿no? Entonces ahí es cuando entra el positivismo, un poco reformas escolares, ¿no? Pero
tienes que tener en cuenta que ese positivismo pues no llegó a la población, ¿no? El positivismo era para un grupo elitista pequeño que tuvo como expresión a lo que dice el maestro Luis González, el doctor Luis González, pues los científicos, ¿no? Y respecto a Mátalos en Caliente, ¿cómo surge esto, esta frase? Que hay como de cierto cierta controversia, ¿no? Que sí pues lo... No hay controversia, o sea, es un poco la posición que tienen no solo ciertos historiadores, sino la población misma, ¿no? Entonces, el punto es qué posición ética tenemos nosotros ante nuestra historia. Hay historiadores que te dicen, no, pues es que no podemos, no se puede juzgar, ¿no? Los historiadores no estamos aquí para juzgar a nadie. Y luego otros te dicen, no, pues es que se justifica, ¿no? Se justifica porque tenías un país desunido, incluso los yaquis querían hacer su propia nación, pues entonces la única forma que había de meter todos al orden y crear un Estado, pues era reprimiendo. Entonces, el asunto se vuelve complicado éticamente, ¿no? Esto de Mátalos en Caliente, pues hay un, no lo dice textualmente, pero hay, sí hay documentos donde a un grupo de opositores lerdistas, pues les dice que fusilen a todos los, a todos los oficiales y al 10% de la tripulación. O sea, a los oficiales tú puedes decir, bueno, pues estos sí son culpables, merecen la muerte, aunque no sea judicialmente, ¿no? Pero a la tripulación, ¿por qué el 10%, no? ¿Cuál es tu mensaje de maten al 10% de la tripulación? Entonces, el propio Díaz dice, es que llegué a la crueldad, pero la sangre que derramé era sangre mala, y la sangre que se salvó era sangre buena. Entonces, es una situación que le... Es una dictadura. Es una dictadura unipersonal que tiene un una repercusión de 30 años de orden de paz porfiriana, pues desembocaron en, cuando menos en 10 años de Revolución Mexicana, y en otros 10 años de conflictos políticos, pasando por el pleito entre los sonorenses y llegando hasta la Revolución Cristera, ¿no? Entonces, la enseñanza de la historia es, puedes utilizar la dictadura, puedes enriquecerte, puedes reprimir, pero eso va a generar nuevos problemas y no va a mantener la estabilidad ni el bienestar. Bueno, maestro, pues el tiempo pues se va volando. Como última pregunta, ¿qué se espera que el alumno aprenda acerca del porfiriato? Bueno, con base al programa. Mira, es muy... te voy a poner el ejemplo de... estuvimos en este momento en un programa de matemáticas con 3 alumnos de la técnica 82. Los niños explicaban una figura geométrica. Entonces, los niños tienen capacidad, ¿no? Los niños tienen una ética, ¿no? Ellos pueden distinguir lo bueno y lo malo, ¿no? Ellos tienen una posición. Entonces, la enseñanza de la historia, tenemos que lograr que ese presentismo, ese anacronismo, ese desinterés que se ha fomentado por los medios de comunicación, por el descuido hacia la historia, los maestros de historia tenemos que tener la capacidad de llevar esa historia nuestra, ¿no?, al alumno, porque le va a servir en el país que necesitamos construir. Maestro, pues muchas gracias, un honor siempre tenerlo aquí en el programa, que igual no sea la primera ni la última vez. Esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Yo soy Alejandro Sevilla y muchas gracias a todos los que nos ven. Hasta la próxima.